¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Phasmophobia. Bienvenidos de nuevo al buen Phasmophobia. Episodio 42. En esta ocasión os traigo dos partidas. La primera va a ser en la nueva casa, en la casa Willow. Y la segunda va a ser en una granja. Os las traigo junto a Kasma236 y Javichito Twitch. Bueno, en la primera ya veréis la potra que llego a tener, o sea, la manera en la que me escondo del fantasma, espectacular, o sea, y en una de ellas es que vais a alucinar, seguramente incluso estáis viendo algo en la miniatura de este episodio. Y bueno, la segunda partida en la granja nos va a tocar uno de los fantasmas nuevos, ya os puedo avisar que el tipo de fantasma va a ser uno de los nuevos. Pero nada, no quiero spoilearos mucho más el episodio. Lo que sí quiero deciros es que tengo canal de Twitch, que lo estoy dejando abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Phasmophobia, episodio 42. Espero que os guste. Bueno, vaya petada me ha Crucifijo, pegado, ¿no? cordura inferior al 25 y que camina a través de sal. Se llama Se Donna llama García. Richard Donald García. ¿Habéis cogido alguno el libro, Helen? Te voy a llamar Helen. Tienes cara de Helen. Tiene cara de Mira, la Helen, es tengo. Tiene verdad, cara ¿eh? de Helen. Helen. Tiene cara de Helen. Helen. Venga, va. Rolear. Que no, que Javi, no. Helen. Reclu, te podemos llamar Pero, Armando. ¿cómo vas a rolear? Sí, Armando Pollas, me voy a llamar. ¿Y yo? Yo soy Wilson. Tú tienes cara de Davis o algo así. Y tú tienes cara de Robert, en verdad. Sí, algo así. Pues nada, Helen, Robert y Davis. Los tres cazafantasmas. Pero, ¿en serio que vais a rolear hasta en el Phasmophobia? Joder. Sí, vamos a rolearlo. Vamos a darle diversión. ¡Vamos, Helen! Tenemos que hacer ¡Roléame nuestro trabajo. esta! Tenemos que hacer nuestro trabajo. Hemos sido contratados para A Helen creo que le ha dado escapar. un algo mental, ¿eh? Mira cómo se ha quedado. ¿Te gusta Helen? ¿Te la hago? No, 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 no. Helen, le gustas a Robert. Para ti, para ti. ¡Robert, Davis! ¡Ayudadme! Pues aquí va Robert con ¡Has dos huevos subido al morenos bien puto gordos. Everest! ¿Me entiendes? Vale, pues llevaré yo la cámara. Ya estoy dentro y todo, si es que de verdad. Voy a dar los plomos. Robert está encendiendo los plomos, ¿me entiendes? Helen, a los fantasmas. A ver, panda, ya encendió los plomos, ¿me entendéis? ¿Dónde estás, Robert? Abajo. Normal, porque arriba España. Chicos, es detrás de mí, fijo, escucho un paso. Oh, Dios En la mío. sala de la cocina. Pues puede ser aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado. Oh, Dios mío, Robert. Enciende la luz. Oh, Dios mío. Robert, ¿puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo un momento? Dime, dime. Mira, mira, es que lo he escuchado. Ven. A ver. Helen, quédate aquí. A ver, Ahora ¿qué me venimos. vas a contar, Davis? Helen. Hey, adiós. Ven. A ver, a ver. Robert, Helen me ha dicho, con el libro en la mano, que me ha escrito un poema. Y en el poema decía que quería enseñarme las tetas. ¿Qué opinas? Pues, coño, si pesa más que un pollo. Pero es una anciana. No, hombre. ¿Qué edad tiene? Chicos, tengo un tenedor. Un hueso, un hueso. ¿Tú te Coño, crees con esa que voz no es sé. A normal? ver, yo no la veo anciana precisamente. Yo la veo con esa Chicos, voz. tengo hueso, hueso. Sí, Chicos, tengo hueso y un confirmo. peluche. Yo la veo la veneno Esto un es muy poco. turbio. Sí, ¿verdad? Sí. Ten cuidado, pero vamos. Que oye. No sé, yo qué sé, experiencias nuevas y tal. Chicos, socorro. Que me quite lo bailado, ¿no? Claro. Tengo miedo, chicos. Corre, vete a Vamos con socorrerla. ella. Verás, 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 verás. Chicos, tengo ¡Helen! ¡Helen! ¡Vaya, qué ¡Oh, hueso! Helen! Estoy aquí, Helen. Hola. ¿Qué Estamos pasa, cazando un Helen? fantasma y Chicos, está. el hueso. Ya lo veo, Comí un supongo. pollo. Lo he escuchado Ay, en la el hueso, radio, ¿eh? gracias. Es aquí en la cocina porque me marca 6 Joder, a mí grados. también. A ver. Y ha escuchado Helen un ¿Estoy en ayuda, paso Robert? antes, así que. Helen, tienes que dejar el libro aquí dentro de la cocina. Ponlo aquí. Acabo de escuchar un paso aquí a mi derecha.
Ay, Dios mío, qué miedo. Voy a por más cosas. Oh. A ver si es aquí, por un casual. ¿Qué pasa, Robert? No sé, es que me oigo cosas en todas las habitaciones en las que paso, ¿eh? ¿Y las temperaturas cómo van? 11, 10, 13... Aquí es donde menos hay. Aquí hay 4, es aquí. ¿Qué ha pasado? Exacto. ¡Ojo! ¿Y esos parpadeos? ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Que no ha pagado la factura de la luz, Kellen. ¡Hostia! Me ha marcado, ¿eh? ¿Te ha marcado? Me ha marcado muchísimo. Creo que Helen se ha metido dentro del baño. Voy a sacarla. Yo no me he metido. Socórrela. ¿Tienes miedo, Helen? Ven, aquí estoy yo para socorrerte. No, yo no tengo miedo. Sí, socórrela. Ya, apago la luz, tendría que haber una huella, ¿no? Podría haberla. De momento no hay huella. ¡Hay huella! A ver. Huella. ¡Oh! Eres un grandísimo encontrador de fantasmas, Robert. Soy el más profesional de mi negocio, ¿me entiendes? ¿Habéis visto cámaras, chicos? No. Ponéis cámara, voy a ver la urbe. No hay cámara. ¡Danos un signo! ¡Danos un signo! ¡Danos un signo! Robert, voy a ver. ¡Exclamación! Voy a por Helen, ahora vengo. Venga, yo me quedo aquí. Nada detectado. ¡Danos un signo! No hace falta que vaya por Helen. Ah, vale. Ya está. ¡Danos un Helen, signo! Ponla en la esquina. ¡Por favor! Enciéndela. No sé encenderla. Enciéndela tú. ¿What? Coño, que voy sin la linterna encendida, ¿qué coño? ¡MF! Se enciende aquí, ¿eh? Nivel 3. ¿Y está la mirilla? Ahí. Puede ser. Puede ser uno de los nuevos, ¿eh? Creo. ¡Atol! ¡Ha hablado! ¡Habló! Helen, el fantasma ha hablado. ¿Qué pasa? El fantasma ha hablado. Por el Spirit Box. Spirit Box y huellas, ¿sí? ¿Sabes? Espíritu Espectro Poltergeist. Y se ha comido medio crucifijo. A ver. Sería orbes. Ya nos hemos enfrentado antes. Espíritu, temperaturas espíritu, y escritura. Orbes, temperaturas. Gracias, o escritura. Una de las tres. Temperatura no es. ¿Ah? Fuck. Mierda. Mal. ¡Ah! ¡No! ¿Quién se ha muerto? ¡No! ¡No, amor mío! ¡Oh! ¡Adiós, Davis! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Mira, dónde está detrás! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Le he escuchado pasear? ¡No se escucha por la radio! ¿Hola? ¿Tranquilo? ¿Dime? Ah, se ha muerto Davis, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¡Ya lo he visto en cámara! Pobre Davis. Era una niña que se arrastraba, luego se ha dado la vuelta y ha pasado por detrás de ti, por cierto. La puñetera niña del pijama, Dios mío. Orbes no parece que haya, la verdad. Ha spawneado en la esquinita. He visto todo. Ha spawneado en la esquinita, empezó a andar y se lo ha cargado encima ahí delante de mí. Vale, y Orbes dices que Nanai, ¿no? Orbes no aparece. Yo me voy a llevar otra cámara por si acaso. ¿Qué podría ser el libro, no? Libro, orbes y temperaturas, pero temperaturas yo creo que no. Llévate el otro libro, pues Helen. Tiene pinta. A ver si puedes con él. ¿El otro? Sí, ahí. Ponemos dos. Venite, guacha, mataste a mi querido esposo. Qué poquísima Venite. Vergüenza. Dame un signo. ¡Danos un signo! ¡Escribe o algo, por Dios!
Está tirando cosas aquí dentro. ¡Oh! Fuck. Voy a morir. ¡No, Helen! ¿Helen? ¡Helen! ¿Dónde se ha metido Helen? ¿What? ¡Ay, Dios mío, que me han dejado solo! ¿Pero qué cojones? Y no escribe ni hace nada. Ah, mira dónde está Helen. What the fuck. Por favor, ¿eh? Pero bueno, ¿cuántos pasos va a dar el bicho este? Pero Dios mío, ¿cómo me estoy librando de esto? Por el amor de Cristo. Espérate, voy a encender los plomacos. ¡Ay! ¡Qué suerte, chaval! Voy a ir a pastillarme. ¡Pero tío! No me deja ni salir de la casa. Suerte, chaval. Joder, soy un fenómeno escondiéndome, ¿eh? Anda, mira, todas las pastillas para mí. Ole, ole, las pastillones. A ver. Esta. No va a haber orbes, ¿a que no? ¿Qué hemos dicho que era? Espíritu. Poltergeist. ¿Y qué era lo otro? A ver. Espíritu, espectro, poltergeist. A ver. Hemos dicho que puede ser orbes, temperaturas bajo cero y escritura. Pues orbes no parece. Puta abuela, macho. Su puta abuela. Escribió. Ole tus huevos. A ver. Escritura. Mierda. Escritura. Espíritu. Ole el buen espíritu. A ver. ¿Tenéis cámara vosotros? A ver. Pam. Y pam. Fuera. Esto para mí. Señores, escritura fantasma. Ya tenemos todo. Es un espíritu. Marker al espíritu. Voy a ver si me falta alguna misión o algo. Ah, todo hecho.
Pues nada, marquen por favor que nos vamos. Me fumo un porrito de esto de La Paz. Y nos vamos hasta luego, Luca, con el porrito en la manita. ¡Hola! ¡Bien! Bien, bien, bien hecho, Robert. Es que yo soy un profesional, ya te lo he dicho antes. ¿Me entiendes? A ver, foto, crucifijo y testigo de un evento. Se llama Kenneth Thompson. Hola, Marco. ¡Hola! Tiene cara de Kevin. Yo le veo cara de Kevin. Kevin. Hola, buenas tardes, señor fantasma. Venimos a invadirle la granja. Le cuento el rollo. Plomos puestos. Robert. Sí. Tienes que estar gritando a todas las casas. Sí, porque soy así. ¿Te vale o no te vale? Respétame y no me juzgues. Por favor, te lo pido, ¿eh? Yo a ti no te juzgo con ese pelo que me llevas. ¿Pero eso qué es? ¿Eso es pelirrojo? ¿Es rubio? ¿Qué es eso? Es mi pelo, ¿eh? Color Davis. Es teñido, ¿verdad? No. El matojo también lo tengo de este color. ¿A qué ese pelo es raro? No es ni rojo ni rubio, no sé qué color es ese. Yo es que tengo dos acentos, ¿me entiendes? Eres pluriacentuado. Sí, claro. Cuando estoy enfadado hablo así, me sale el acento gallego. ¡Wija! ¡Wija! ¡Dale, dale, dale calor, oh, dale Dios. Calor! Venite. ¿Cuántos años tienes? No, espera, espera. Se está moviendo, se está moviendo. ¿Ocho? Tiene 8 años, es 88. Un niño, una niña. Por el culo te la entro. ¿Dónde estás? 8, 88. Oh, ha apagado la cordura. Mierda. ¿Dónde te encuentras? Dos. MF2. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mierda. ¿Dónde estás? Cuidado, cuidado. G. I. Gir. Gir. Gil. Vale, la habitación de la niña. Bedroom. Vale. Oh, para arriba. Tiene que estar por aquí en alguna parte. Mira, aquella. Ahí está. Esto está abierto. Sí. Cuidado, ¿eh? Aquí está, aquí está. ¿Cómo sabe que esto es de una niña? Porque tiene una cuna, coño. Se acaba de comer un crucifijo, nada más lo he soltado. ¿Entero? No, un trozo. Javi, si pulsas la F, sí, ya he puesto yo el libro. Vale. ¡Ah, escrito! ¡Ole, ole, ole! ¡Joder! Ay. Vamos a por más objetos. Voy para allí. Dime. Bueno, pero no. No nos den nada, no nos den nada. La Virgen. Huellas, creo. Tampoco hay mucho más que traer. Lleva todo cámara. Yo vea, por cosas, sea lo que sea, algo me llevaré. Poner esto... ¿Dónde? Aquí. Oh, aquí estaría de puta madre si pudiera, ¿eh? Aquí arriba, chaval. A ver. No puedo. Ay, no puedo ahí, tío. Qué lástima. ¿Por dónde lo pongo yo esto? Es que no te creas que hay mucho sitio aquí. Aquí había que haber traído trípode. Lo que pasa es que me da pereza traer trípode. Ahí se cae, ¿verdad? ¡Oh! Huellas. ¡Ole, ole, ole! Huellas. A ver. Hay que sacar fotos. Huellas. Paso. Y escritura. Espíritu Reven Anohantu. Se me acaba de caer una esta aquí detrás y no la puedo coger. A no ser. No la puedo coger. ¿Qué necesitas? Se me ha caído aquí detrás una cámara y no la puedo coger. ¿Qué? Hay una cámara detrás del sofá, no la puedo coger. Imposible cogerla. No la veo, ¿eh? Agáchate aquí, mira, ven. Ven, mírala desde aquí. Es imposible llegar a ella. Yo no la veo. ¿No ves ahí una cámara ahí detrás del sillón? No. ¿Por la parte de abajo, en el suelo? No. Pues hay una cámara ahí. Kenneth, danos un signo. Eso te iba a decir. ¿Cómo se llama?
Kenneth, danos un signo. Ay. Ay. El gallaco, chaval. Orbes, hay orbes, hay orbes. ¡Ole! ¡Orbes, orbes! Uy. ¡Es un Hantu! ¡Hostia! Cuidado con el Hantu, A este hay que impresionarlo a muerte, chicos. Hay que ir a morir. Vamos a hacerle la foto. Yo llevo el cacharro este. ¿Quién que se ha comido todas las pastillas? Calma, tienes demasiada. Si ha sido tú. ¿Quién es el junkie de toda la vida? Yo drogadicto y guarro. Kenneth Clark. Niña, vuélvete al espacio. Oye, la pava esta no era la de la voz. Kenneth, ¿qué pava? No, en plan, los fantasmas estos no eran los que venían con la voz a muerte. No, eso es el yokai. Esto es el Hantu, de la este va por temprano. Sí. Señora, danos un por signo, favor. Kenneth. Danos un signo. Kenneth. Danos Kenneth, un signo. Danos un signo. Kenneth. ¿Cómo era Kenneth qué? A ver. Kenneth, no sé. Kenneth algo. Kenneth algo. Danos un signo. Kenneth Wilson o Kenneth Wilson. Kenneth Wilson. Kenneth, danos un signo. Kenneth Thompson, creo que era. Kenneth Thompson, danos un signo. Kenneth Thompson. Kenneth. ¡Aparécete! Hazle foto. Ya. Espera, voy a ir buscando el hueso mientras. No, llámale tú, que para eso llevo yo la cámara, cabrón. Kenneth Thompson, tócame los huevos. Kenneth Thompson, bueno, manifiéstate. Puede ser que esté arriba, sí, puede ser que esté arriba. ¿El qué? El hueso. Ah, sí, es que hay mucha habitación aquí, Está aquí, cabeza. O sea, perdón, Davis. Voy. No, que tenía un cabeza. Amigo que se llamaba que le llamaba Cabeza, se parecía a ti. What? Ya está el hueso, tú, pues vámonos. Vamos a. Falta tengo la un foto. Truco infalible. Tengo un truco infalible. A ver, el truco del trabuco. Bajarnos la cordura con la ouija. ¿Dónde está Kevin? ¿Se ha ido? ¿Qué? A ver. Tranquilo, que tengo esto. No huyas, quédate ahí delante mía. Fotito. Huye. ¡Ah! ¡Ole! Es un leñador. ¿Cómo? Que yo para ver el nombre, que por cierto no he visto, y lo he visto en la cámara, que era un leñador. Ah, sí, el buen leñador. Foto, ya tengo foto al fantasma. Salario ganado, ¿a que sí? Sí, es un Hantu. Qué rico el Hantu. ¡Ole, el buen Hantu! ¡Ea! Poco más, people, hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver un par de partiditas que han estado muy bien. Ya habéis visto en la primera, cuando me he escondido en una de las salas del sótano de la casa Willow, cómo el fantasma estaba andando por delante mía. Es que estaba delante mía, o sea, ha abierto incluso la puerta, le veía pasar para acá y para allá. Yo no sé cómo no ha sido capaz de encontrarme, he estado a esto. Luego encima he ido a salir y me ha atacado y me he tenido que esconder detrás de la lavadora en una sala que no tiene puerta. Y también me he librado. Yo no sé si es ya la profesionalidad de este juego que tengo o qué coño, o mucha suerte. Una de las dos, no lo sé. Pero el caso es que se ha dado bastante bien. Y en la segunda, el Hantu, ya habéis podido ver, nos ha tocado un Hantu, que es un fantasma. Bueno, esto seguramente en el episodio anterior lo veríais, porque estuvimos mirando los tipos de fantasma y tal. Nos tocó el Hantu, que básicamente se vuelve más activo cuando las temperaturas son bajas. Pero por suerte no nos salió esta pista. Así que una cosa a favor. De hecho, esta pista no sirve para este fantasma. No le funciona. O sea, debería ser pista de Hantu. Es una cosa muy extraña. Pero bueno, el caso es que se han dado bastante bien. Y nada, un nuevo vidiete más de Phasmophobia, que espero que os haya gustado.
Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo dejo, como siempre, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes, cuguitas.